Aleluya, bendiciones, bendiciones. Amén, Dios es bueno. Amatitlán, bendiciones. Jay González, bendiciones. Amén. Aleluya, bendiciones. Amén, bendiciones. Cualquier persona que esté por allí, que yo no lo pueda ver, por favor, me da un saludito rápido. Amén. Dice también aquí Luz Mary Sierra Díaz, bendiciones, Luz. Amén. Aleluya, ¿qué más tenemos por aquí? Aleluya, bendiciones para ustedes. Amén, los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos contentos en este momento, amén, de que podemos estar vivos y de que podemos decir que Dios es bueno, que Dios está con nosotros. Y bendecimos el nombre de Jesús en este momento y le damos gracias al Señor por todas las personas que siempre están con nosotros, que siempre nos están viendo. Amén, en el nombre de Jesús los bendecimos también a ustedes. Y declaramos en este momento que la presencia de Cristo está con todos ustedes en el nombre de Jesús. Bendiciones, Luis Cuenca. Amén. Aleluya, bendiciones para todos ustedes. Aleluya, es un día maravilloso, es un día hermoso. Estamos contentos con todas las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Amén, bendito el nombre de Jesús. Damos la gloria y la honra al Señor por todas sus bendiciones y por su presencia en nuestras vidas. Amén. Es hermosa la bendición del Señor, es hermosa la bendición del Señor. Estamos todos contentos. Amén, bendito el nombre de Jesús. Este día, hoy es un día hermoso, hoy es 3 de noviembre y estamos aquí disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Amén, aleluya. Tenemos a Luis Cuenca. Luis Cuenca, Dios te bendiga también a ti. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Más personas por aquí. Aquí tengo problemas con la iPad, que no me está entrando la cuenta, pero a ver. Si ya logramos. Amén, conectarla. Luzbel Hernández, Dios te bendiga, Luzbel Hernández. Bienvenida, muchas bendiciones para ti. Amén, nos gozamos en el Señor todo el tiempo, ¿verdad que sí? Grande es el Señor, aleluya. Entonces, bendecimos el nombre de Jesús y le damos gracias al Señor por todos ustedes. Hoy es un día maravilloso y tenemos un tema importante, el cual queremos tratar hoy. Y es precisamente, no es suerte, es bendición. Ese es el tema que estamos tratando el día de hoy. Y precisamente es así. Realmente es así. No es cuestión de suerte. Tú se lo puedes decir a tu alma, se lo puedes decir a tu vida, se lo puedes decir a tu mente. Y entiende que al alma tú le tienes que hablar. David le habló al alma y le dijo, alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, tú le puedes hablar al alma. Es bíblico. Tú puedes decirle a tu alma cuando se sienta decaída, alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú le puedes hablar al alma, le puedes hablar y el alma te va a responder, el alma te tiene que escuchar. Tú le tienes que decir, alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Díselo una y otra vez, cuando tú sientas que estás decaído, cuando te sientas que estás oprimido, dile a tu alma, alaba alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, tienes que recordárselo a tu alma en todo tiempo y tienes que darle a entender a tu alma que no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte, es bendición. A ti te persigue la bendición donde quiera que tú vas, donde quiera que tú caminas, tú eres un bendecido. Cuando tú te estás bañando, cuando estás tomando la ducha, eres un bendecido. Cuando tú estás caminando por la calle, eres un bendecido. Cuando tú estás haciendo lo que sea que estés haciendo, recuérdalo, tú eres una persona bendecida. Amén, Dios te bendiga mucho, Julián Bonilla. Eres una persona bendecida, recuérdalo siempre, no lo olvides, eres bendecido, Dios te levantó, ¿para qué? Para que tú seas bendecido. Y te diré algo más con esta parte que estoy diciendo de que tú eres bendecido, algo más te voy a decir ahora a ti, no es solamente el hecho de que tú eres bendecido, es que la bendición te pertenece por el solo hecho de tú ser hijo de Dios, por el hecho de tú ser hijo de Dios, la bendición te pertenece, amén, bendiciones Julián, entonces, donde quiera que tú vayas, tú eres una persona bendecida. Tú tienes que aprender a caminar como una persona bendecida. Tienes que aprender a andar como una persona bendecida. Si alguien te dice a ti, ah, pero mire, tú tienes mucha suerte. A ti te está yendo muy bien. ¿Cuánta suerte tú tienes? No es cuestión de suerte. No. No es cuestión de suerte. Tú tienes que decirle a la gente, no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de que soy bendecido.
de que soy prosperado, de que la presencia de Dios está en mí, de que la bendición de Dios está en mi vida. Entonces, por tal motivo, tú eres bendecido. Y como Dios te hizo a ti bendecido, tú puedes pensar en que todo lo que está debajo del cielo te pertenece a ti. Te pertenece la tierra, te pertenecen las playas, te pertenece todo, porque Dios lo hizo pensando en ti. No lo hizo por otra cosa. Dios te lo entregó eso a ti como un regalo. Entonces, por tal motivo, tú tienes que aprender a ser bendecido y de ahí mismo también ser agradecido por todas las bendiciones que Dios te está dando. Nosotros estamos viviendo en un mundo que nos lleva a nosotros a ser malagradecidos, que no agradecemos lo que Dios nos está dando. Generalmente somos personas que no pensamos, nunca pensamos, en que Dios hizo los cielos y la tierra y nos preparó un lugar a nosotros donde vivir, donde morar. Entiende y recuerda siempre esto. Tú has sido bendecido. Y esa bendición que Dios ha puesto en ti es una bendición múltiple, es una bendición grande. Es una bendición para que tú accedas a todos los tesoros del reino de Dios. El Señor Jesús lo dijo, bueno, nuestro Señor, el Padre lo dijo, hablando en el libro de Ageo, cuando dijo, mí es la plata y mí es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, así mismo como Él lo dijo, tú también lo puedes decir. Y fíjate que la palabra de Dios nos dice, pedid y se os dará. ¿Y sabe qué significa pedir? Pedir significa incluso reclamar, eso mismo pedir, llamar, solicitar que te entreguen algo, demandar, todo eso es pedir. Todo eso son sinónimos de pedir. Cuando tú entonces le pides a Dios, cuando tú le pides a Dios, tú puedes demandar la bendición que te corresponde a ti. Esto fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo le demandó a su padre la herencia que le correspondía, la herencia que le tocaba. Y el padre accedió y se la entregó. Porque en aquellos tiempos, el hijo podía pedir la herencia sin que el padre estuviera muerto. Entonces, nosotros no necesitamos que nuestro padre esté muerto, que es nuestro padre celestial, para pedir la herencia que nos corresponde. ¿Me entiendes? Ahora bien, no significa que tú vas a ponerte por encima de él y que tú lo vas a querer tumbar a él. Esto significa que tú tienes que hablar con él y pedir la bendición que te corresponde a ti. Cuando el Señor Jesús mostró la oración del Padre Nuestro, él no dijo, si tú puedes, danos el pan. Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuándo Dios te lo tiene que dar? Hoy. La bendición Dios tiene que entregártela a ti hoy, no mañana. Es para ahora mismo. Porque entonces, ¿para qué te lo vas a pedir si tú lo quieres para el viernes? Si tú tienes hambre ahora, ¿por qué tú le dirás al Señor, dámela para el próximo viernes o para el próximo sábado? Es ilógico, porque tú lo necesitas ahora. ¿Cuándo necesitas la bendición? Ahora. ¿Cuándo necesitas que venga eso a ti? Ahora, no mañana. Dios quiere bendecirte a ti ahora, no mañana. La bendición de Dios está ahora mismo latente para ser entregada a ti, pero tú tienes que ser sabio y solicitar, pedir esa bendición que te corresponde. No importa lo que sea, quizás tú estás pidiendo por un marido, quizás estás pidiendo por una esposa, quizás estás pidiendo por un empleo, quizás pides por una casa, todo lo que es bendición te corresponde a ti. Todo lo que es una bendición te corresponde a ti como hijo de Dios. ¿Entiendes esto? Dios te quiere bendecir a ti desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo fuese creado, ya Dios estaba pensando en nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener la fe para llegar a conocer y a tomar todo lo que Dios nos está ofreciendo, nosotros sin duda lo vamos a tomar, sin duda vamos a tomar eso. Pero hay personas que generalmente no la toman. Hay personas que por lo general no toman esa bendición. Hay personas que se alejan mejor de esa bendición de Dios. Pero tú no puedes ser de los que retrocedan. Tú tienes que acercarte y tomar la bendición a la que Dios te está llamando a ti. Hay puertas que Dios quiere abrir para tu vida, pero si tú no estás dispuesto a pasar tiempo en su presencia y a reclamar lo que te pertenece a ti, tú no lo vas a tomar. Fíjate bien que Satanás quisiera él tener toda la riqueza del mundo. Quisiera Satanás tener todo el dominio para él manejar incluso hasta nuestra propia vida. Él quisiera manejar nuestro propio cerebro también, pero Dios no le permitió eso a él. Y Dios no se lo va a permitir. Amén. Bendiciones, Janet Torres. Bendiciones, Jorge Alvelo. Bendiciones, Amanda Sorto. Bendiciones. Amén. Entonces, hay puertas inimaginables. Hay puertas que tú no te imaginas que Dios te las quiere abrir. ¿Y cuándo él va a abrir esa puerta? ¿Mañana? No, las quiere abrir ahora.
Hay puertas que tú no te imaginas que quieren ser abiertas para ti, donde Dios quiere depositar su bendición, su palabra en tu vida. Hay puertas que Dios quiere abrir, que oye, te van a llevar a ti a lugares que tú no te imaginas que te van a llevar. Hay puertas grandiosas, hay puertas inmensas, que cuando tú las pases, vas a darte cuenta de todo lo que Dios tiene preparado para ti. Bendiciones, Fabio Valentino. Entonces, no importa lo que sea que tú estés pidiendo, no importa. Y cuando tú le pidas a Dios, no le pidas a Dios simplemente un poquito. Porque el problema está en que nosotros no le pedimos a Dios como debemos. Le pedimos simplemente un poquito. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? En ese poquito. Amén. Bendiciones también, Roberto García. Amén. Muchas bendiciones. Entonces comienza a pedirle eso al Señor, comienza a pedirle, comienza a reclamar lo que es tuyo, lo que te pertenece a ti. Yo no te digo que reclames lo que no te pertenece, yo digo que reclames lo que es tuyo, la bendición que es tuya, la bendición que Dios ha puesto para ti. Esta mañana cuando estábamos hablando decíamos que cosas que ojo no vio y cosas que oído no escuchó son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, tú tienes que aprender a tomar lo que Dios ha preparado para ti. Si algo no es tuyo, no lo tomes. Pero si es tuyo, tómalo. Tómalo, porque es tuyo. Entonces, fíjate en algo. Estaba yo meditando siempre en la palabra. Siempre me gusta meditar en la palabra. Me gusta pensar en la Biblia. El Señor dijo, pedid y se os dará. Y no dijo después de ahí, pidan un poquito, porque ustedes tienen que ser personas humildes. Bendiciones, Roberto. Pidan un poquito. No dice eso la palabra. La palabra dice, pedid y se os dará, medida buena, rebosante, remecida, apretada. O sea, eso era que la ponían, tomaban, era como un saco que tomaban, ¿verdad? Para hacer esto. Tomaban un saco. Entonces, ese saco comenzaban a echarle lo que se iba a echar, el grano, lo que fuera. Y luego que lo echaban, entonces lo removían, comenzaban a moverlo para que bajara. Después que lo removían, entonces ellos le metían el pie para que bajara hasta abajo y continuar echando. Y volvían y lo apretaban con el pie y volvían y le echaban nuevamente. Entonces dice después al final, apretada. ¿Qué significa? Lo apretaban bien para que cupiera más. Entonces ahí poderle poner la soga. Pero poner la mayor parte del producto que tú querías, ¿verdad? O del que tú quieres. Entonces cuando tú le pides a Dios, tú no puedes venir, Señor, dame un poquito, porque un poquito Dios te va a dar a ti. ¿Entiendes esto? Un poquito Dios te va a dar a ti. Pero si tú le pides a Dios, Señor, dame abundantemente y sin reproche. Dios te va a dar a ti abundantemente y sin reproche. Cada vez que la palabra habla de pedir, siempre te habla a ti de que sea abundante. ¿Qué dice el apóstol Santiago? El apóstol Santiago dice que si tú estás falto de sabiduría, oye, la sabiduría, Dios te dice a ti que la pidas y que Dios te la va a dar a ti como abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa que no habrá reproche? Precisamente que no se va a enojar contigo, no te va a decir nada, sino que simple y llanamente te dará esa sabiduría que tú estás pidiendo. Amén. Bendiciones para, bless you, for my brother Vicky Suresh Borde, God bless you, and for my brother Samuel Chéveres. Bendiciones Samuel Chéveres, bendiciones Yaeli Reina, amén. Bless you Vicky, amén. Vicky es un hermano de la India. Amén. Entonces, Dios quiere bendecirte a ti de tal manera, que cuando tú tengas esa bendición, wow, tú digas, Señor, y todo esto realmente es mío. Bendiciones, Jorge Enrique de Horta Pinto. Amén. Bendiciones. Que todo eso tú vas a decir en un momento determinado, Señor, y todo esto es mío. Y yo recuerdo una persona que yo le hablaba de la bendición de Dios y me decía, es que yo no me merezco tanta bendición de parte de Dios. ¿Y sabes qué ocurrió con esto? Que pasó que ese hermano, cada vez que le venía alguna bendición, se le caía. Cada vez que le venía algún trabajo, no duraba una semana, lo perdía. Cada vez que venía algo económico hacia su vida, se le iba como agua. ¿Sabes por qué? Porque este hermano tenía fe, pero tenía fe en la miseria y en la pobreza. Cuando tú tienes fe en la miseria y en la pobreza, precisamente eso te vendrá a ti. Jesús dijo, según tu fe te será hecho. ¿Y por qué Él dijo eso? Porque son leyes que han sido impuestas por Dios. No nos cansaremos de decir que la tierra es parte del cielo, es un, como siempre digo, Dios mío, se me fue ahora la palabra, una extensión del cielo. La tierra es una extensión del cielo. Entonces, cuando tú pecas, ese pecado también se ve en el cielo. Y por lo tanto, tiene que ser castigada esa infracción. El Señor Jesús dijo que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo.
Entonces, si la voluntad de Dios es la que tiene que primar, es la que tiene que hacerse, y esta es una extensión del cielo, date cuenta entonces de lo siguiente, que tú tienes que estar sometido a la voluntad del cielo para tú recibir las bendiciones que están en el cielo. Si en el cielo no hay pobreza, ni hay enfermedad, ahora bien, ¿por qué nosotros somos los más enfermos y los más pobres? Precisamente porque según nuestra fe nos será hecho. Cuando Jesús sanaba a una persona, ¿qué era lo que le decía? Él decía, tu fe te ha sanado. Ahora bien, en Nazaret él no hizo muchos milagros. ¿Y qué dice la palabra? Dice que no sanó a muchos, sino a unos cuantos. Pero sin embargo, en otros lugares la palabra dice que los sanó a todos. Varias veces Jesús los sanó a todos. ¿Entiendes eso? Los sanó a todos varias veces, no una sola vez. Varias veces Jesús los sanó a todos. Entonces entiende que el plan y el propósito de Jesús es sanarnos a todos. El plan y el propósito de Jesús es que seamos bendecidos todos. Amén. Bendiciones para mi esposa Astrid Berroa, bendiciones para Mayra Jones. Entonces Dios lo que quiere es bendecirte a ti absolutamente en todo. No olvides esto, por favor, no olvides esto. Dios quiere bendecirte en todo, repítelo. Dios quiere bendecirme en todo, repítelo una y otra vez. Dios quiere bendecirme en todo. Si tú quieres, escríbelo ahí, porque cuando tú escribes, se te graba mucho mejor. Dilo, Jesús quiere bendecirme en todo. Amén. Dios quiere bendecirte en todas las cosas. Y tú tienes que recordar esto. No es solamente una bendición pequeña, no. Dios quiere bendecirte en todas las cosas. Todo cuanto hay aquí en la tierra nos pertenece a nosotros porque el Señor lo dejó para nosotros. No lo dejó para otra persona. Cuando el Señor hizo las playas, las hizo pensando en nosotros. Cuando el Señor hizo lo que fuera que haya hecho, las montañas, los ríos, lo hizo pensando en el pueblo de Dios. Tú eres una persona bendecida, tú eres una persona ungida, tú eres una persona llena del Espíritu Santo, tú eres una persona que está llena y que tiene que dimensionarse a otras alturas. Tú no puedes crecer si la dimensión en la que tú te encuentras es en la dimensión de un pollito, es en la dimensión de una gallina. Tú tienes que tener la dimensión de un águila, ver más allá, ver hacia arriba como ven las águilas. Tú tienes que tener la dimensión como el león, que cuando pisa, su pisada es firme. Cuando el león está durmiendo y se despierta, todos los demás animales se dan cuenta de inmediato porque se despertó el rey de la selva. Entonces, donde quiera que tú estás, déjame decirte que tú eres hijo del león de la tribu de Judá, que tú eres hijo del dueño del oro y de la plata, que tú eres hijo del rey de reyes y señor de los señores, el que creó la tierra y todo lo que hay en ella. Amén. Tú tienes que entender que Dios te quiere bendecir en todas las cosas y en todas las áreas. No es cuestión de suerte. Lamentablemente hay personas que todavía están creyendo en la suerte. Hay personas que creen en cuento de hadas. El impío puede creer en la suerte, pero tú y yo no podemos creer en la suerte, sino que tenemos que creer en todo lo que Dios nos está dando a nosotros. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová de los ejércitos. Y tú dirás, ¿y esta prueba tan fuerte que yo estoy pasando? Reitero, esa prueba es la forma como Dios te va a bendecir a ti, es como Dios te va a subir a ti de nivel. Mientras más fuerte es la prueba, más altos serán los niveles a los que tú vas a crecer y más fuertemente tú te vas a dimensionar a otras alturas. Entre ayer y hoy hemos hablado acerca de la oración. Esta mañana estuvimos hablando acerca de el arrepentimiento. Y precisamente ahora te hablo a ti de la bendición. Cuando tú eres una persona de oración, la bendición comienza a perseguirte a ti. La bendición te sigue a ti. No es cuestión de que un día tú serás bendecido y otro no. Tú tienes que estar escalando hacia arriba y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y nunca perderte. Porque es que Dios quiere bendecirte a ti. Amén. Dios quiere bendecirte. Si hay alguna persona que yo no le he mencionado es porque quizás no le estoy viendo aquí en el Facebook, por favor envíame un saludo, dame un saludito, dime algo. Amén, para nosotros poder saludarte. Amén. Y vuelvo y reitero ahora. Vuelvo y te digo, Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. ¿Y qué es lo que impide la bendición de Dios en nuestras vidas? Nuestra falta de fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera un demonio? El Señor Jesús le dijo, por vuestra falta de fe. Cuando tú no logras hacer que el Jordán se abra, es por la falta de fe. Entonces tu fe tiene que comenzar a crecer, tu fe tiene que comenzar a avanzar. ¿Para qué? Para que tú comiences a escalar a nuevas alturas. Para que tú comiences a recibir lo bueno que Dios tiene para tu vida, para que tú atrapes todo lo que Dios te quiere dar a ti. Tienes que llegar a ese punto donde todas las cosas de Dios, donde la bendición de Dios sea para ti, sí y amén. Llega un momento en que, fíjate, antes de tú pedirle a Dios, ya las cosas van a llegar donde ti. Antes de tú hablarle algo a Dios, ya la bendición estaría tocándote la puerta a ti. Estará tocándote y entrará a tu casa y te abrazará y te besará la bendición porque se quedará contigo.
pero tú tienes que creer a esa bendición. Tienes que arrebatar esa bendición y tomarla. Cuando somos personas de oración, las bendiciones comienzan a caer ellas solas. Comienzan a llegar ellas solas. ¿Entiendes esto? Entiéndelo. Comienza la bendición a llegar sola a tu vida. Comienza la bendición a perseguirte y a alcanzarte. Entonces tú tienes que lograr que la bendición te persiga y que te alcance. Ya tú no tienes que estar diciendo, ven bendición detrás de mí. No tienes que decir eso. No. Cuando yo quería comprarme un carro, no tenía dinero. Yo quería comprarme un carro nuevo. Y yo no tenía dinero para comprar el carro. Y yo sabía que no tenía dinero, pero yo sabía que tenía un Dios todopoderoso. Y a ese Dios todopoderoso yo le dije, Señor, no te pediré más por un carro, porque en la casa se ora, pero en la calle se ordena y se manda. Contra un demonio, tú no puedes ponerte a orarle al demonio. Tú tienes que ordenarle que salga de inmediato en el nombre de Jesús. A la escasez, tú no puedes estarle orando. La escasez, hay una sola forma de tú echarla hacia atrás. Y esa forma es cuando tú ofrendas y cuando tú diezmas. Y la palabra dice que el Señor reprenderá por ti al devorador. ¿Entiendes esto? Entonces, cuando tú haces esto y tú estás correcto delante de Dios, Dios comienza a bendecirte más allá de lo que tú piensas o imaginas. Bendiciones, María Rodríguez, allá en Baton Rouge. Muchas bendiciones. Entonces, cuando tú estás alineado con su voluntad, cuando tú estás caminando con su presencia, la bendición comienza a llegar. La bendición comienza a transformarte a ti. Y te reitero, no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. La suerte es al azar. La suerte es como que, ay, se ganó la lotería el hermano. Y no es así, no es que tú te ganes la lotería, es cuestión de que tú estés pasando tiempo en la presencia de Dios y que tú estés construyendo tu futuro en la presencia del Altísimo. Si yo estoy pegado y conectado al Señor, la bendición de Dios comienza a crecer en mí, se hace mucho más grande y por lo tanto toda la gente dirá que bendecido está el pastor. Y como te decía a ti, yo quería comprar un carro, pero yo no tenía dinero, pero yo tenía la fe en Dios. ¿Y sabes qué? Dios me respondió y tuve el carro. Yo le hablé a muchos hermanos ministros y le dije, mira, yo voy a sembrar en este momento en fe porque creo que Dios me bendice. Y ellos me decían a mí, no, eso no es así, Dios no te bendice así. Y fíjate, yo lo hice y tuve mi carro y ellos duraron mucho tiempo para poder tener su carro. ¿Sabes por qué? Porque no estaban apegados a los lineamientos de Dios, no estaban apegados a eso. Generalmente nosotros somos muy apegados a las cosas materiales. Y fíjate, te daré un secreto. La persona, mientras más habla en contra de ofrendar o de diezmar, es porque esa persona tiene problemas con el dinero. Es porque es muy apegado al dinero. Y el dinero se está convirtiendo en su Dios. Y claro que no va a querer ofrendar nunca. Claro que no va a querer ofrendar nunca. ¿Sabes por qué? Porque esa persona vive con un espíritu de miseria. Está cargando en sus hombros un espíritu de miseria. Y al cargar un espíritu de miseria, entonces, esto se manifiesta en su vida. Y lo que va a hacer es que su mente se cierra. Y va a decir que el diezmo y que la ofrenda es para los pastores enriquecerse, es para que los pastores sean vivos y que esto y que mi dinero no lo van a tomar. Pero sin embargo, su dinero se le va a otra cosa. Porque al fallarle a Dios, al robarle a Dios, le dan entrada al devorador y la bendición de Dios se aparta de inmediato de ese lugar y el devorador comienza a comerse el dinero que ellos consiguen. Por ese motivo, entonces, tú ves que ellos dicen, wow, tenía tanto dinero y lo perdí, no tengo nada. Y yo no sé en qué se fue el dinero y comienzan a buscar y comienzan a escribir y a calcular, pero no encuentran dónde se fue. ¿Sabes por qué? Porque precisamente ellos no entregaron la parte que les pertenecía a Dios. Porque la palabra lo dice claramente, que lo que es de Dios, es de Dios, ¿verdad? Es de Dios. No tienen problemas en pagar impuestos. Cuando van y compran algo, no tienen problema en pagar los impuestos. Cuando se comen un helado, pagan impuestos también y no les importa nada. Pero a la hora de ofrendar, de diezmar, sí les importa. ¿Sabes por qué? Porque su mente está carcomida. Y con su mente está carcomida, no pueden ver más allá de lo que Satanás les permite ver. Porque la palabra dice que el Dios de este siglo, ¿de qué se encargó? Se encarga de enceguecer, de oscurecer, ¿verdad? Nuestra vista para que no veamos la luz del Evangelio. Para que no nos resplandezca. Entonces el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Y la palabra salvación no solamente te habla a ti de que tú no te vas al infierno. La palabra salvación te habla a ti de que es todo lo que tú eres que Dios te va a cubrir. Todo cuanto tú eres, Dios te va a cubrir. Dios va a poner cobertura alrededor tuyo. Dios va a poner ángeles alrededor tuyo. Va a sanarte si tú tienes alguna enfermedad. Va a darte el consuelo para que tú te levantes de la tristeza. Eso es la salvación. Te va a sanar también. Salvación no solamente es tú convertirte ya, me pasé y me arrepentí ya. No, salvación es todo eso.
que tú recibas todo el conglomerado de Cristo en ti. Entonces tú eres una persona bendecida. Si tú estás alineado con el Señor, tú eres bendecido. Si tú estás lleno del Señor, tú eres bendecido. ¿Sabes? A mí me gusta cuando escucho personas de la iglesia que dan su testimonio de cómo Dios los está prosperando. Pero también me gusta cuando gente me envía a mí mensajes, me mandan textos de que, por ejemplo, ofrendaron en nuestro ministerio y que prosperaron de inmediato. Eso es común, eso siempre pasa. El que ofrenda en este ministerio comienza a crecer rápidamente en todo. Segundo, personas que nos escriben y nos dicen que, pastor, que no son de la iglesia, usted dio esta palabra y esta palabra me cachó a mí y mire cómo yo me levanté ahora en el nombre de Jesús y mire que me está pasando esto y mire cómo el Señor me llena. ¿Por qué? Porque están en una tierra fértil. Aquí estamos orando todos los días. Nos levantamos bien temprano. ¿Para qué? Para que realmente el Señor fortalezca este ministerio y para que bendiga a todos los hermanos que escriben, que llaman y que quieren ser personas que crucen al otro nivel. Entonces es tiempo de que tú entiendas esto. No es cuestión de suerte. Es cuestión de que tú eres un bendecido. No es cuestión de suerte. Tú eres bendito en el Señor. No es cuestión de suerte. Dios te bendijo a ti desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha levantado, Dios te ha llamado. Amén. Yo creo que este mensaje está muy bueno para que tú lo compartas ahora. Si Dios te está hablando, por favor, compártelo en tu Facebook. Compártelo en los grupos que tú estás. Compártelo en tus redes sociales. ¿Para qué? Para que más gente pueda escucharlo. Te digo que hay personas que solamente con este mensaje ya han recibido sanidad, han sido sanados, han sido liberados, amén. En fin, de muchas cosas, solamente escuchando esto. Por eso yo te pido a ti que lo compartas, que lo lleves más allá, porque este mensaje tiene que correr y llegar más allá. Eres una persona bendecida, no es cuestión de suerte. Díselo a tu alma, soy bendecido, no es cuestión de suerte. Díselo otra vez, soy bendecido, no es cuestión de suerte. Otra vez, la tercera vez, soy bendecido, no es cuestión de suerte. Amén. No es cuestión de suerte, Dios te levantó, Dios te llamó, Dios te restauró. Amén, lo digo en pasado, no lo digo en futuro, ni lo digo en presente, porque ya Dios lo hizo contigo, ya Dios te hizo a ti esa persona que tú quieres ser. Solo tienes que sentarte, pensar en cómo tú te ves, en cuáles son los pasos que tienes que dar, y Dios te irá llevando a que tú des esos pasos, y tú seas fortalecido y bendecido en todas las cosas. Amén. Aleluya, gracias Señor por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Cualquier pregunta o comentario, por favor, le estamos viendo aquí. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, bendecimos a toda persona que se ha conectado en el día de hoy. Dios es amor, Yamatitlán, bendiciones. Jay González, Luz María Sierra Díaz, Luis Cuenca, Luzbel Hernández, Julián Bonilla, Janet Torres, Jorge Albelo, Fabio Valentino. Amén, bendiciones Torres, amén, bendiciones. Pido oración por Carmen y sus hijas, amén. Roberto García, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vicky Surech Borde, Dios te bendiga. Manuel Chéveres, Dios te bendiga. Dice aquí Yaili Reina Villa, Dios te bendiga. José Enrique de Horta, Dios te bendiga. Mi esposa Astrid Berroa, llegó tarde, pero llegó. Mayra Jones, María Rodríguez, muchas bendiciones, amén. Bendiciones para todas las personas que nos están viendo, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos la sangre de Cristo sobre ustedes. Amén. Y no te quedes atrás, tú eres una persona bendecida, tú eres una persona llena del Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos la sangre de Cristo sobre ti, ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu poder y por tu presencia. Su hermano pastor Charlie Berroa. Amén. Les bendecimos desde New Orleans a todos ustedes. Declarando que Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde.